regreso aquí en su programa de Buenas y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Buenas MBM. Más al ratito ya vamos a estar mandándoles saludos a todas las personas que se están conectando y que nos están mandando pues pura buena vibra. Pero también quiero comentarles que a veces los niños ahorita, sobre todo que hoy no tienen clases, deberían de estar como estudiando o repasando algunas materias en donde pues tienen problemas como la química, física o matemáticas. Y por eso nosotros les recomendamos que ustedes asistan con nuestros amigos de CONAMAT. Ellos van a poder hacerles un plan personalizado para que ustedes vayan con ellos, les digan, ¿saben qué? Mi hijo tiene problemas en matemáticas, precisamente, no sé, en las ecuaciones. Entonces, ellos van a poder ayudarlos de una forma adecuada y personalizada. Pero también, si tú estás próximo a entrar a la universidad, a una universidad donde necesitas un examen de admisión, ellos te pueden preparar. Así que los puedes encontrar en Amapolas o también te puedes comunicar en los teléfonos que estuvieron apareciendo en pantalla. Y yo quiero agradecer a todos aquellos que han compartido también la página de Casa Verde y en este caso, pues también te invito a que sigas sus redes sociales para checar todo el mobiliario. Uy, que por cierto, ayer vi una publicación que ya se van a instalar en la nueva plaza y va a quedar padrísimo. ¿Verdad que se ve bonita la foto? Sí, sí, muy bonita la fotografía. Incluso la fachada se va a ver tan bonita, así que los invitamos a que asistan a la inauguración y que estén pendientes de todo el mobiliario y obviamente, pues gracias a ellos, tenemos este bello mobiliario. Los puedes encontrar también en el centro, en Tinoco y Palacios número 517, Boca del Monte Centro. Los teléfonos son el 51419-42 50-34-318 y en la Plaza Comercial Pabellón Violetas, en el local número 7, Colonia Reforma. Así que visítalos y llévate un mueble que quede ad hoc en tu casa. Por supuesto, y también vamos a tener más información, Mariana. Sí, es momento de irnos a nuestra sección porque Jesús estuvo platicando con Carlos Granados, este nutriólogo que nos acompaña en el programa, así que vamos a esta sección que les va a encantar porque es momento de ir a una consulta. Bifit presenta. Seguramente les ha pasado que cuando van al supermercado y compran algunos productos quisieran saber qué significa todo eso que viene detrás de la etiqueta. Por eso hoy nos venimos a este que es el consultorio del nutriólogo Carlos Granados para que nos cuente toda la información que viene al reverso de la etiqueta de los productos que compramos en el supermercado. Acompáñenme. Carlos, pues el día de hoy venimos hasta el consultorio porque queríamos saber sobre estos momentos en los que de pronto estamos muy débiles y vamos a la tienda y compramos algunas cosas que encontramos en la tienda y que pueden no favorecer tanto a nuestro episodio de nutrición, ¿verdad? Creo que sí, Jesús, pues me parece muy buena idea y creo que desde este punto podemos platicar de qué tips pueden utilizar las personas en casa para escoger los productos que mejor les gustan. Bueno, pues cuéntame primero qué es lo que tendríamos que ver o tomar en cuenta cuando compramos algo en casa. Pues primero que nada, el etiquetado de los productos. Actualmente ya tenemos una ventaja en el etiquetado frontal de productos, bebidas o alimentos empaquetados. El producto pues va a contener cuatro casillas en donde vamos a identificar grasas totales, azúcares y calorías totales del producto. Al mismo tiempo vamos a poder elegir la porción de cada uno de ellos. Esta es una nueva pues, indicación de la COFEPRIS, un organismo que controla todo lo que tiene que ver con manejo de productos empaquetado. Si te das cuenta, Jesús, al frente vienen porcentajes, la cantidad de cada uno de los productos que te acabo de mencionar, del azúcar, del sodio, de las grasas o de las calorías totales. Pero ¿habría una opción alternativa al momento de estar en la tienda, ya que estamos teniendo esas debilidades? ¿Cuál podría ser? Pues sería importante leer el etiquetado en la parte de atrás para poder conocer cuál es la cantidad que nos sugiere la marca en cuanto a la porción, pero algo muy importante donde tenemos que poner más atención es en la cantidad de porciones, como te mencionaba hace rato, ¿no? A veces esto puede ser un poco engañoso porque solo hace referencia a una porción. Pues realmente este tipo de productos se recomienda consumir de manera esporádica, es decir, no más de 3-4 veces a la semana. No lo recomendaría como de diario. Y si lo hicimos ya tal vez hoy porque no tuvimos tiempo para prepararlo, ya nos agarraron las prisas, pues vamos a tomar en consideración que una galleta, por ejemplo, un carbohidrato que nos hayamos comido a partir de una barra o unas galletas, reemplazaría tal vez el consumo de una tortilla durante ese día. Por otro lado, si elegimos algún yogurt o algún alimento con grasas,
pues también podríamos interpretar ese consumo como si hubiéramos comido una cucharada de aceite. Lo que más les puedo recomendar yo es que traten de leer primero el producto antes de comprarlo, y si desean más información, que se asesoren con algún experto que les pueda dar pues la cantidad justa que va a ir de acuerdo a su peso, a su estatura. Entonces pues los invito a que nos visiten aquí en el consultorio. Estamos en Luis G. Urbina número 109, Colonia José Vasconcelos, muy cerca del crucero de Cinco Señores. Cualquier duda o información que deseen, estamos a sus órdenes al teléfono 351-9296. Pues muchas gracias, Carlos, por recibirnos en el consultorio. Al igual que yo, tú también puedes venir a que Carlos asesore con tu alimentación. Y además, si quieres inscribirte también a los retos que él está lanzando de BeatBeat, lo puedes hacer aún, ¿verdad? Claro que sí, los esperamos muy pronto. BeatBeat presentó. ¿Qué tal? Este tema es muy importante porque fíjate que como consumidores muchas veces no nos ponemos conscientes de lo que estamos consumiendo, de lo que nos metemos al cuerpo, y estas recomendaciones que nos estaba dando Carlos Granados es muy importante. Mi hermano es nutriólogo, entonces él también ya me dijo, siempre voltea, checa el número de calorías, checa el número de energía, checa los números de sales y todo eso, y entonces ya vas a poder como elegir conscientemente. Y sabes que, Auro, un tema súper importante también es que a veces nos dejamos ir porque es orgánico, porque es hecho en México, uh-huh, porque es hecho en Estados Unidos, y tenemos que irnos, porque a mí me pasó el otro día que compré un producto que estaba hecho con nopal. A la hora de leer la información, en realidad tenía un químico que era muy malo para el cerebro. Lo consumiste tú todos los días. Lo amo. Así es, déjenlo. Y además de todo, fíjense que justamente hablábamos de qué galletas podríamos comer. No viene el reportaje, pero qué galletas sí pueden comer. Las famosas galletas que no son una marca, son un estilo de galletas, las Marías. Ajá. Entonces, sí, esas son un estilo de galletas. Esas galletas las podríamos comer porque tienen, son como muy comerciales. Además de todo, como que te dan ese poquito de calorías que podrías suplir en la comida. Con razón he visto muchas dietas que a los chavos les dan galletas, que coman galletas. O las galletas de animalitos. Son tres. No son una marca, quiero recalcar. Son como tres galletitas, que son las Cuetara, que son las de animalitos, y que son las María, pero ojo, no es todo el paquete, solamente son de 5 a 6 o de 5 a 4, dependiendo. Oye, y pensar que esas galletas son de las primeras, ¿no? Yo me acuerdo que las comía antes con mis abuelitos, las de animalito. Con lechita o con cafecito. Pero pues esas serían las galletas que podrían sustituir, porque a veces que compramos las que tienen avena porque son mucho mejor, que tienen fibra, no sé qué, cuando te das cuenta en el empaque, plom, tienen demasiadas. O sea, lo que me decías es que un paquete de galletas sustituye las calorías que estamos consumiendo en una hora de comida, por ejemplo. O sea, en la hora de la comida, en lugar de comer tu comida, te comes las galletas, entonces estás sustituyendo la comida, pero no estás teniendo nada de nutrientes, sino solamente las calorías. Entonces ya cuando comamos, le damos el doble de calorías, entonces ya es más difícil. Cada vez vamos acumulando más. Y las mujeres por ahí de 1,200 calorías al día, los hombres hasta 2,000 o 1,800 calorías al día. No, amigo, entonces, tú nada más como 500, por favor. Yo, por favor, desde ahora como 300 calorías nomás, pero sí. Oye, pero está padre esa información, ¿no? Sí, poner atención. Es importante toda la información. Bastante útil para la vida diaria y que normalmente pues no conocemos. Solamente si nos acercamos a un especialista como Carlos Granados, pues entonces vamos a saber todos estos secretos que hay dentro de la alimentación, dentro de los alimentos, y que nos puede ayudar también a nuestra salud. Bueno, pues vámonos, ¿te parece si vamos a los espectáculos? Perfecto. Vamos a estos reflectores del día de hoy. Por cierto, que ya ven que platicábamos hace un par de días de la gala del Met, y justamente ahí Hailee Steinfeld hizo su aparición dentro de esta alfombra roja de las más famosas del mundo, y se dice que ella es el nuevo romance de Justin Bieber, después de que Selena Gómez también se paseó muy contenta con su novio. Vocalista de nuevas parejas en Hollywood. Entonces, de pronto empezamos a ver que se empezaron a rumorar estas cosas de que Justin Bieber, pues no nada más Selena estaba disfrutando del amor, sino que también él estaba saliendo ya con una nueva persona, en este caso sería ella, Hailee Steinfeld, que se volvió muy popular y entró muy rápidamente al Billboard 100. De pronto, de la nada, empezó a cantar y se volvió muy famosa esta niña, y ahora ya anda con uno de los iconos del pop también, ¿no? Les gusta más o menos como del mismo estilo, ¿no? Sí, de cabello oscuro. Se parece mucho a Selena, ¿no? Se parece mucho. Además, ella fue sola.
pero aún así ella fue sola a la alfombra roja. Y Selena pues fue muy bien acompañada, pero ya después de eso se empezó a rumorar porque había algunas fotos juntos y de pronto también se empezaron a vincular información de que estaban saliendo, solo saliendo, pero que ya era como un encaminado a tener una relación. ¿En sus redes sociales no ha publicado nada ambos? No han publicado nada juntos, pero se les ha captado juntos. Oye, entonces, pero este tipo de eventos siempre dan como mucha información, ¿no? Sí. Después de él empiezan a salir chismes y chismes y chismes de quiénes fueron, cómo fueron. Sí, pues es que ya se juntan las parejitas y los que no, pues como que los que están saliendo, pero siempre van acompañados. Y saben algo que también leía es que se conocieron, bueno, se conocieron obviamente en el mundo del espectáculo, pero... ambos acuden a la misma iglesia, entonces ahí como que se ven con frecuencia, van a la misma iglesia y pues como que tienen los mismos intereses, vamos a decirlo así, ¿no? Como que tienen la misma ideología, entonces pues como que coinciden en algo y tal vez eso haya un despunte a que puedan tener una relación. Y está bien, ¿para qué estar solitos? Que mejor estén acompañados, ¿no? Pues sí. Privilegiando el amor. Y que si se conocen ahí, yo creo que los papás deben estar muy felices si se conocieron en la iglesia, ¿no? Claro. Sí, un ambiente muy distinto. De hecho, sí. Pero y fíjense también, que los que están regresando con un éxito que marcó pues una era fueron los chicos de Radio Hit con OK Computer. Ellos van a hacer una nueva versión. Este sencillo lo lanzaron ahí por los 90s, entonces se hizo muy famoso. Y ahora que va a ser como un aniversario más de esta agrupación, ellos deciden hacer una versión totalmente nueva, considerando que también pues es un éxito que marcó una generación de los 90. Entonces, pues esperemos a ver qué tal suena esta nueva versión de éxito. Yo creo que los éxito. Fanáticos definitivamente van a comprar estos álbumes que vienen en vinil. Claro, ¿no? Vienen en vinil, vienen en CDs normales, vienen en varias presentaciones. Entonces, yo creo que sí, los coleccionistas de todo esto, pues van a venir. Oigan, pues yo les tengo una recomendación. Si quieren tener un vestuario que siempre esté en tendencia, con colores de moda, visiten Chic Boutique. Ahí los pueden encontrar en la calle de 20 de noviembre, número 104, y van a poder encontrar looks para cualquier outfit, ya sea para su oficina, para irse de antro, para irse a la playa, algo formal, algo hasta para fiestas de graduaciones. Ellos van a tener siempre los mejores precios y los mejores colores para que ustedes se vean fantásticas en cualquier evento. Pues vámonos a la pausa. Perfecto. Tenemos un tiempo todavía, vámonos a la pausa. Tenemos más al regreso de la pausa, así que no se muevan. Seguimos en De Buenas.